Durante 27 años, Jacobo Figman, uno de los mayores poetas argentinos del siglo XX, estuvo recluido en un asilo para locos. Autor de poemas de dramática intensidad, su vida ha inspirado diversas obras literarias. Fue el más grande poeta de la generación de 1922, porque en aquella época, cuando todos se dedicaban a cacarear sobre la metáfora, él ya estaba en la nueva poesía que venía, digamos, impulsada por el surrealismo y otras escuelas de vanguardia. En el barrio de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, se alza el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José Borda. Es el manicomio de Buenos Aires, construido en 1860 y durante muchos años conocido como Hospicio de las Mercedes. Los porteños prefieren llamarlo con el nombre de una de las calles que lo rodean, Viaites. El Viaites es sinónimo de manicomio. En 1921 ingresaba un nuevo interno, un muchacho llamado Jacobo Figman. Figman era un ángel, pero un ángel bastante especial. Diríamos un ángel por lo que tenía de amoroso, por lo que tenía de bondad, por lo que tenía de poeta, de pensador, pero también de alguna forma podríamos ver en Figman un lado oscuro, un lado de tinieblas, quizás hasta un lado siniestro. Había nacido en 1898 en Uriv, una aldea de la Besarabia rusa, hoy Rumania. Era hijo de campesinos judíos que emigraron en 1904 a la Argentina, donde su padre, Aarón Figman, trabajó como colocador de rieles. Él va con los familiares a Mendoza, está un tiempo allí, luego vuelve otra vez a la capital. Acá estudia letras, estudia idiomas. Me consta que se recibió de profesor de francés en el Lenguas Vivas, que trabajó de profesor, que también fue periodista. Según los escasos testimonios que se conservan, Jacobo estaba tocado por el don del arte y desde pequeño lo llamaban el poeta. Además de gran poeta, le interesaba la música, le interesaba la poesía, pero por sobre todo, todo lo que realizaba estaba en función del misticismo que lo embargaba. Amaba la música. Él hereda el talento musical de su padre. Desde muy chico le regalan un violín, toca el violín, tiene estudios salteados, no tiene, por ejemplo, un periodo de conservatorio, sino que es más bien un autodidacta musical. Desde muy joven padeció síntomas de enfermedad mental, alucinaciones, ataques de epilepsia. El 17 de enero de 1921 fue detenido por la policía, golpeado y trasladado por primera vez al Hospicio de las Mercedes, donde permaneció 7 meses. Y cuando le pegan, él grita: "Yo soy el Cristo Rojo". Él dice que el rojo es un color revolucionario. Entonces ahí junta lo que es el cristianismo con el rojo vinculado con el comunismo. Por supuesto que en ese momento él relata que le pegan más y le pegan en las sienes. Y en todos sus relatos, sus cuentos y en su escritura va a aparecer la cabeza y el cuello como zonas de reiteración. Esas sienes golpeadas que le pega la policía en ese momento van a ser también las sienes donde se descarga la electricidad. Van a ser también las sienes donde el dolor psíquico repercute por la, la,
la desesperación que la locura y la demencia plantean. Aparentemente curado, Fichman regresó a la sociedad. Trabajó como periodista en el diario Crítica. En las primeras décadas del siglo, en ese fenómeno del periodismo que fue el diario Crítica, hubo un cruce muy importante de escritores, pintores, pensadores, periodistas puros, el propio Roberto Barr, y es en ese mundo que se sitúa Fichman, que participa del grupo Martín Fierro, que publica en Crítica primero y luego en otras revistas de la época, como Arx, Número, revistas de tipo ideológicamente católicas, cuentos, poemas, análisis literarios, y todo esto, digamos, desemboca en una historia dolorosa de Fichman, sus primeros fantasmas, el alcohol, la soledad. Sus poemas y artículos se publicaron en revistas literarias, entre ellas la célebre Martín Fierro, donde tuvo por compañeros a Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal y Macedonio Fernández. Allí, Fichman conoció también a dibujantes y pintores como Jules Solar, Emilio Pettoruti y Antonio Berni. Siempre tiene una marca peculiar en relación a muchos de los escritores argentinos, y esta marca tiene que ver también con una familia escasa, con un nombre que no se enrola en una alcurnia ni en un nombre importante dentro de lo que son los porteños, ciertas características de él de rebeldía, un humor muy fuerte, muy, muy, muy pesado. Viajó a Europa dos veces, la primera con sus ahorros, la segunda con el pasaje pagado por el escritor Oliverio Girondo, que lo protegía. En París se vinculó con personalidades del surrealismo, como André Breton. Oliverio Girondo y otra gente que se reunía en su casa los festejaban. Pero sucedió una cosa, a pesar de que era amigo de todos los grandes escritores de la época, cuando Fichman empezó a dar muestras de que estaba perdiendo el juicio, entonces todos se apartaron de él. En 1926, Jacobo Fichman publicó en Buenos Aires el primero de sus tres libros de poemas. Su título era Molino Rojo. La edición de 500 ejemplares, que hoy valen una fortuna, estaba ilustrada por dos grandes grabadores, Pompeyo Audibert y Juan Planas Casas. El libro comienza con esta invocación: Demencia, el camino más alto y más desierto. Hay poemas interesantísimos, en uno de los cuales, que lleva el título de Molino, dice: ahora vivo detrás de mí mismo. Y en otro, que lleva el título de Cena, dice: soy un desaparecido, el más ausente, el juntador de formas. Bueno, en ese poema define la locura, que para mí es la definición más interesante que se ha hecho. La define como el camino más alto y desierto. Y es un libro donde aparece el cuerpo muy presente en distintas situaciones. Es un libro donde Fichman se compromete con su vida personal, donde está la materialidad de la mujer, la sensualidad del hombre. Termina con un poema largo hablando del hombre de mar, que es un poema bellísimo, comúnmente no se toma, pero es un libro verdaderamente trascendente, que en varios momentos del libro él se refiere a lo que es la demencia y lo que es la locura. Él mismo hace distinciones dentro de eso, utiliza palabras diferentes. En 1929 se publicó su segundo libro.
hecho de estampas. Durante una de sus residencias en París, Fichman tuvo una crisis religiosa y a su regreso en 1930 se convirtió al catolicismo. Fue bautizado en la iglesia de San Benito en el barrio de Palermo. Eso le trae una, digamos, un conflicto muy fuerte que nunca terminó de resolver, porque Fichman siempre siguió diciendo que él era culturalmente judío y que a la par él se sentía Jesucristo, se sentía un Cristo rojo. Y para colmo, si se quiere ver desde ese lugar, se sentía Cristo y se sentía el novio de la Virgen María. Freud se hubiese sentido muy feliz charlando con Jacobo Fichman. En 1931 se publicó Estrella de la Mañana, un libro de poemas místicos cuyo título tiene resonancias evangélicas. Fichman no tenía trabajo estable. Recorrió como músico ambulante distintas provincias, Uruguay y el sur de Brasil. En una pensión de Caballito, su compañero de alojamiento le robó el violín. En 1942 fue detenido y la policía se llevó sus únicas posesiones, una pipa y 70 libros viejos. El parte policial lo describe como psicótico con síndrome confusional. Fue enviado nuevamente al manicomio donde permaneció hasta su muerte. Cuando falleció en el hospital neuropsiquiátrico, los internos robaron lo poco que tenía en un cajón junto a la cama número 13 del pabellón. Jacobo Fichman era un ser de sensibilidad exquisita, acuciado por una fantasmática muy fuerte que le hacía rehuir a los caminos transitados de la realidad. Podemos decir que él quiso fundar un camino propio para el mundo de la poesía. Fichman manifestó: cuando me internaron en 1942, hacía más de una semana que estaba en la calle, sin comer, sin dormir. Me llevaron en ese estado desfalleciente a Villa Devoto. Me tuvieron 2 días y luego me trajeron aquí. Me aplicaron el electroshock. Se ve que querían sacarme la enfermedad del cuerpo. Fue marginado por completo, a tal punto que ya trastornado y permanentemente en el hospicio de las Mercedes, no fueron ningún amigo de los que lo agasajaba en su momento, fue a verlo. Me llamó siempre la atención cómo toda una generación que lo conoció a Fichman, que tuvo posibilidad de ayudarlo, lo olvidó, lo ignoró y prácticamente lo sepultó en vida. Porque 28 años de vivir en un hospital psiquiátrico es una especie de que te sepulten en un cajón, con la diferencia de que el aire igual te llega y que Fichman supo convertir esta especie de prisión de 28 años que fue el hospicio en otro de sus ejemplos de vida, porque siguió escribiendo poesía, siguió pintando, siguió reflexionando con una capacidad filosófica que yo pocas veces conocí en este país. Por entonces, el hospicio de las Mercedes había sido escenario de obras literarias como las novelas de Roberto Arlt, Los Siete Locos y Los Lanzallamas, publicadas en 1929 y 1931. En el manicomio estaba internado Eduardo Ergueta, uno de los personajes de Arlt, quien ambientó allí dramáticas escenas de su saga novelesca. Fichman, durante su larga internación, no publicó otro libro, aunque siguió escribiendo poemas.
Además, dibujaba y pintaba. En 1948, Leopoldo Marechal dio a conocer Adán Buenos Aires, una novela que narra la vida bohemia de algunos escritores jóvenes de la década del 20. Marechal retrata bajo el nombre ficcional de Samuel Tesler a quien fuera su amigo, Jacobo Fickman. Ahí Marechal pone a un Fickman muy potente, muy sarcástico en un lado, ¿no? Hay párrafos donde aparece muy sarcástico. Es un Fickman que dice que si él fuera médico, tomaría al burgués y le haría estudios en sus orificios, le recetaría, digamos, aparece como un médico que se venga de las personas poderosas, porque él dice que tanto el médico, el doctor en medicina y el doctor en leyes tienen un poder. Eso aparece como dicho por el personaje Samuel Tesler, ¿no? Desde entonces, Fickman inspiraría otras obras narrativas y poéticas, como la novela El que tiene sed, de Abelardo Castillo, y una obra teatral de Juan Carlos Jené, Rito de Adviento. En la vida de Fickman, largos periodos de lucidez eran interrumpidos por ataques y convulsiones. Gritaba, se tiraba al suelo y a veces tenía comportamientos agresivos. Sus poemas de madurez, manuscritos en una caligrafía perfecta, en letra de imprenta y rubricados por su firma con un trazo circular, son una obra de arte en sí mismos, al margen de sus valores literarios. Él vincula lo que es la poesía y su obra plástica, y dice que en las dos está la misma mano. En una es el trazo ancho, es la mancha, y en otra es la letra, e incluso su propia letra tiene una escritura plástica. Él escribe con ondulaciones, es una letra muy bella, y quiere decir que en sus poemas hay casi una talla de la palabra. Sus dibujos a carbonilla o lápiz, de gran equilibrio y perfección, tienen un lirismo frío, impregnado de dolor. Algunos de ellos fueron expuestos en los últimos años de su vida en la Sociedad de Artistas Plásticos con el fin de obtener fondos para el poeta. Un día, a fines de la década del 60, el pintor Juan Valle Planas le habló de Fickman al periodista Vicente Cito Lema. Le reveló con gran tristeza que ese gran poeta olvidado vivía en un hospicio. Cito Lema, que no había oído hablar de Fickman hasta entonces, comenzó a buscarlo hasta que lo encontró en el manicomio de la calle Vieites. Voy hasta la puerta, que tenía un pequeño cartelito que decía biblioteca. Mi corazón realmente temblaba y mucho, pero me animé, golpeé, nadie contestó, abrí la puerta y ahí me encuentro con un hombre que tenía un libro abierto en las dos manos y que me miraba fijo y asombrado. Y yo lo miro y le pregunto, ¿usted es Jacobo Fickman? Y él me dice con voz muy fuerte, sí. Y digo, hace años que lo estoy buscando. Y él me dice, lo sabía y lo esperaba. Y nos abrazamos. Cito Lema escribió artículos dando a conocer su vida y obra. Lo poco que se conoce de la biografía de Fickman está basado en sus conversaciones con Cito Lema. La poesía de Fickman fue rescatada para nuevas generaciones de lectores. Durante sus últimos años, se lo vinculó con otros artistas y escritores locos, como el Conde de Lautremont, Vincent van Gogh o Friedrich Nietzsche. Por intermedio de la Sociedad Argentina de Escritores, Fickman obtuvo una pequeña pensión que le permitía cubrir sus mínimos gastos diarios. En sus periodos lúcidos, salía diariamente del hospicio. En la Biblioteca Nacional, entonces en la calle México, leía infatigablemente y consultaba textos bíblicos o clásicos de la filosofía antigua. En el local aledaño a la biblioteca, donde tenía su sede la Sociedad Argentina de Escritores, el poeta daba charlas o leía poemas. Luego regresaba al hospicio. Yo me quedo más con ese aspecto de Fickman como creador y de un creador que mantiene una pureza en sí.
su único sostén era ese. No era el dinero, no era su familia, no era su historia, no era su alcurnia, no eran los medios gráficos, no, se sostenía en la creación. Su figura menuda, vestida con un largo sobre todo oscuro y gastado, podía ser vista en aquellos años recorriendo las calles de Buenos Aires a la espera de que alguien le pagara un café con leche. Se paraba en la vereda del café El Foro, en la calle Corrientes y Uruguay, y miraba hacia el interior. A veces era reconocido y lo invitaban a sentarse. Pobre y digno, Fichman nunca pedía. Jacobo Fichman murió el 1 de diciembre de 1970. Vicente Cito Lema encontró su cadáver en la morgue del hospicio. Y ahí viene la última parte trágica de todo esto, de mi pelea por Fichman, porque ya Fichman me había pedido una tarde caminando por el hospital psiquiátrico que cuando él muriese, que no quería que le abrieran el cerebro. Así que me fui corriendo al hospital y bueno, y quise explicarle a los médicos, al director, a todas las autoridades del hospital, esta historia. Y bueno, y me peleé mucho y no lo lograba. Hasta que luego un enfermero a quien yo conocía, de tanto ir al hospital, se acerca a mí y dice, mire, no se desespere más, Vicente, dice, porque no los va a convencer. Yo incluso hasta les leía poemas de Fichman. Y bueno, nada, seguían duros en su postura. Y él me da un buen consejo, me dice, acá cerca hay una cochería, vaya a verlo de parte mía, consígase un coche fúnebre, un cajón, y entre en la morgue cuando oscurece y lléveselo a Fichman. Estaba tendido en una mesa de mármol y le habían colgado un cartel en un dedo del pie que decía Jacobo Fichman, 72 años, muerto de edema pulmonar agudo. El hombre de la cochería me ayudó, nos llevamos el cajón de Fichman y nos fuimos. Y ahí estaba yo en la calle con el cuerpo de Fichman sin saber qué hacer. Entonces se me ocurrió ir a la Sociedad Argentina de Escritores, estaban en una reunión, les conté lo que había hecho, se fueron todos, pero me dejaron la llave y el espacio, esa vieja casona de la Sociedad de Escritores. Así que acomodé en una salita al cuerpo de Fichman, me quedé al lado de él, así fue la noche, y a la mañana llegó otra gente, lo llevamos a la Chacarita y lo enterramos. Enrique Molina le dedicó un poema en el que lo evocó con estas palabras. Te vi sonreír con infinita dulzura al aparecer en el fondo del corredor larguísimo, con tu plato y tu cuchara de estaño, escuchando con atenta delicadeza el silbido celeste de las corrientes de tu pecho, donde el muro del paredón y el centro del cielo se funden en una única lágrima.